Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a Turnit Void, este juego en el cual, la verdad, estamos haciendo una especie de evasión de impuestos porque no nos queremos pagar nuestros impuestos, pero al mismo tiempo tiene una historia de fondo, de cómo estas plantas, estas cosas llegaron a tener vida, porque hemos visto humanos, pero no hemos visto humanos. Árbol, me pregunto si árbol es primo. Supongo que tengo que ir a ver al alcalde. Esa es la meta. A ver al cabeza de perca del alcalde. Vamos a ver. Uy, uy, coño, una madre, no vi eso. Soy bobo. Bien. Siempre puedo comerme corazones. Perfecto. Y lo de esta tipa me parece, me da risa porque te juro que no sé, esperaba otra cosa, pero bueno. Villa vegetal. Interactor. Ah, sí, todo marcha viento en hoja. Por cierto, tu seguro de salud no cubre emitir brillo. Qué raro, es como si crearas vida a tu alrededor. A continuación necesitamos un artefacto que tu cerebro de chicharrito no podrá comprender. Es una máquina que dispersa un láser rojo. Una cosa muy tecnológica para decirlo simple. Y ya no se llama puntero láser. Hay una escotilla extraña en el bosque de armas. Creo que podrías encontrar uno allí. Envíala a la oficina de impuestos a investigar. Espero que esos suquetes descubran la forma de entrar. Ok. ¿Y sigo brillando en verde? Sí, sigo brillando en verde. Me imagino que esto es por parte del hecho de que me tanqueé. Me comí 700 kilos de ácido. Aquí está la oficina. Perfecto. Es con este. Hola, Nabito. Nabolino. El búnker está cerrado. Akal y Kanto. Intenté usar mis músculos para abrirlo, pero nada. Llamemos a Patato, que está en el cementerio sombrío. A ver si tiene una herramienta. Adiós, Nabito. Ok, tengo que ir a ver a Nabato, que está en el cementerio, no sé qué vaina. Irga Graffiti Guide. Buenísimo. Gracias de nuevo, viejo. El graffiti está genial, sinceramente. Me gusta. Bien. Bien. ¿Dónde estará esto donde tenemos que ir? Ah, ya sé dónde tenemos que ir. Verdad, verdad. Está aquí cerca, está aquí cerca, está aquí cerca. Está muy cerca, la verdad. Está acá. Aquí está. Muy bien, muchacho. ¿Qué quieres de mí? Me llamaron de la oficina de impuestos y me dijeron, ayuda al Nabito. Y supongo que es que ese eres tú. ¿Mi pala? ¿Por qué? Me ganó la vida con esa bendita cosa. Bien, bien. Si tanto la quieren, tendré que trabajar para ganártela. Hay un tipo millonario enterrado en lo profundo del cementerio. Si me ayudas a desenterrarlo, te daré mi pala. Jamás dije que me ganaría la vida con principios éticos y morales. Si te apuntas, pongámoslo en marcha. Pues sí, vámonos para allá. ¡Uy! ¡Wow! Me había olvidado de la niebla de este lugar. Va a ser difícil avanzar. Ah, sí. Te tengo a ti para que encuentres el camino. Digo, ¿quieres esta pala? ¿Y si vas a hablarle a esa calabaza con cara de pocas luces? Bien. Ve tras los árboles podridos o regresas perdido. Ya sabes, te perderás si no. Es un acertijo, ¿lo captas? Wow, me había olvidado. Ok, ok. Wow. No sé si lo que estoy haciendo sirve de algo, simplemente me gusta destruir todo. Voy a ser sincero, esa es mi pasión. Destruir todo es mi pasión. ¡No! Los fantasmas. Bien. Ve tras los árboles, dijo. ¡Uh!
No, tengo una chistera o galera. ¡Ah! ¡Qué bueno! Este sombrero es sinceramente el mejor. Dijo: ve tras los árboles podridos o acabarás perdido. Simplemente gira a través de estos árboles que están acá. Muchacho, ¿por qué me miras con esa cara de tonto, confundido? Porque, ¿cómo coño de la madre llegaste hasta acá? Yo hasta yo tengo esa cara de perdido. Antes de la duda, empieza a cavar. No podrás creer las cosas con las que entierran estos idiotas. No necesitas una espada, tienes una. No necesitas una espada, tienes una espada. What the fuck, esto es redundante. No necesitas. Me imagino que la traducción es: no necesitas una pala, tienes una espada perfecta para el trabajo, me imagino yo. Porque no sé, me parece rarete. Rarete la traducción, sinceramente. Mierda, mierda. Me distraje. Ok, entonces vamos aquí así. Tiro aquí agua. Tiro por acá. Tiro por acá. Por acá. Y listo. Y esto lo que me va a decir a mí es la dirección, supongo yo. La dirección a la que debes ir rima con este y celeste. Oye, es difícil investigar buenos acertijos. Este y celeste. Noreste. Este y celeste. Sureste. Este y celeste. Sureste. Este y sureste. Este. Espérate, es en los planos cartesianos. No. Guau, yo soy horrible para los planos. Para acá no es. Esto es lo más obvio. Para acá atrás no debería ser. Este y celeste. Significado. Este. Me imagino que es el este, ¿no? Brújula. Yo soy horrible para esta verga de la brújula, lo digo en serio. Yo no sirvo para los Boy Scouts. Este, me imagino. Porque el otro es Western. Este es el este, Western. Norte no, es este. Es este, ¿no? Este. Ay, la puta madre. No era el este. Sí, los árboles podridos. Ya sé que no es para acá, entonces es Western. ¿En serio? ¿Este celeste es Western? Bueno, no sé. Qué raro. Vaya donde vaya, hay una de esas estúpidas calabazas, pero no veo una aquí. Ahí está la calabaza. ¿What? Ya va, ya va. Hola, mamá y papá. No sé por qué les escribo esto cuando ya están 2 metros bajo tierra, pero solo quería agradecerles por dejar la granja. Será un lugar genial para criar a los niños, pero no podían haber pagado sus deudas antes de fallecer. Los impuestos de la granja son una locura y encima parece que sacaron una segunda hipoteca. Bueno, al menos no pagan alquiler donde están ahora. Postdata, les traje algunas fotos de los niños. Matt, please. Por eso es que está obsesionado con lo de los impuestos en la vaina. Esto tiene que ver una historia de que habían humanos, o por lo menos esa es mi especulación ahorita. Una historia donde habían humanos y los humanos, literalmente, pues esto, tenían como una granja, hablaban mucho de los impuestos y cuestiones. Entonces pasó algo tipo, como tipo Adventure Time, Hora de Aventura, donde los humanos murieron y las verduras, las plantas mutaron y cobraron vida. Honestamente, voy a ver algo, un momento, perfecto. Bien, vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá.
Ya rompí todo y aquí está la calabaza. A menos que quieras conocer de los podridos su tufillo, busca la verdad sobre la verdad donde hay amarillo. Bueno, sí, pero al menos rima. Busca la verdad donde hay amarillo. Aquí, evidentemente, porque lo único que es amarillo es hacia aquí arriba. ¿Qué demonios estamos desenterrando? O sea, ni siquiera tenemos huesos. Bitácor, al parecer en esta área hay restos humanos. Todo lo que dejaron supera nuestra tecnología y capacidades. Sin duda eran algo especiales. Ya va. Ya va. Ya, me imagino que me va a decir, que me vas a decir ahora. Si quieres ser mi mano derecha, sal de mi vista volando como una flecha. No es que quiera ser malo, es solo un acertijo. Evidentemente es derecha. Y derecha, esto es derecha. Que era lo difícil. Y ya está. Creo que solo una de esas calabazas dice la verdad. Parece que el resto miente sobre la dirección y sobre quién creen que miente o dicen la verdad. Me duele la cabeza, tan solo descúbrelo tú mismo. Demasiadas fucking calabazas de mierda aquí. Ya va. Espérate, que ya la estoy cagando aquí porque quiero partir. Pues. Ok. Nada, todavía no quiero hablar con ustedes. Debes ir hacia el sur. Ah, la calabaza que está abajo mío dice la verdad. Debes ir hacia el este. Ah, la calabaza que está debajo mío dice la verdad. Debes ir hacia el sur. Ah, la calabaza que está encima mío dice la verdad. Debes ir hacia el oeste. Ah, la calabaza que está encima mío miente. Encima mío miente. Debes ir hacia el norte. Ah, la calabaza a mi derecha miente. ¿Ok? Debes ir hacia el oeste, a la calabaza a mi derecha. Miente. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Espérate. Este dice que este miente. Ya va. Debes ir hacia el oeste, a la calabaza a mi derecha. Miente. Debes ir hacia el norte, a la calabaza a mi derecha. A la calabaza a mi derecha. Miente. Que es esta que está acá. Debes ir hacia el oeste, la calabaza que está encima mío. Miente. Es esta que está acá. Entonces, esta está culpando a esta. Esta está culpando a esta. Esta está culpando a esta. Nadie la culpa a esta. Y... creo... y nadie está culpando a esta, ¿verdad? Debes ir hacia el sur. La calabaza que está encima mío dice la verdad. Esta está diciendo la verdad. Y este dice, debes ir hacia el norte. La calabaza a mi derecha miente. Debes ir hacia el este, la calabaza que está debajo mío dice la verdad. Debes ir hacia el sur, la calabaza que está encima mío dice la verdad. ¿Es esta? Debes ir hacia el este, la calabaza que está debajo mío dice la verdad. Es esta, tiene que ser esta, voy a ir por acá. ¡La puta madre! ¡Oh! Soy bruto, weón. Por confiar en las fucking calabazas de mierda estas, huevón. Por acá. Algo me dice que no me voy a volver a dar mala vida en el puzzle. En el puzzle toca huevo. Bien. Ok, no es esta que está acá. No es esta que está acá. Y esta que está diciendo este tampoco es este. Y esta, ¿viste? Esta bicha mintió. Esta bicha mintió, perra.
Esta dice, esta está mintiendo porque esta está diciendo que esta está mintiendo. Y esta miente, ¿no? Sí, es esta. Ay, puta madre, debí ir al norte. La calavera se... Tiene que ser esta entonces. Norte. Sí. Después de intentarlo y básicamente descartar una, pero bueno. Pudo haber sido peor. Pude haber estado ahí más tiempo aún. Primero voy a matar a todo. Perdón, primero voy a abrir todo. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. ¡Wombo combo! Bien. Vamos a hablar con este tipo. ¡Yuhu! Eso es. Esto es todo lo que estaba esperando. Nací para esto. Lo encontramos. Vamos a desenterrarlo. Bueno, vamos. Una pala dorada. Wow. No. Ya. Me llevo la ola, muchacho. Encontramos el premio gordo. Ahora que tengo esta pala nueva y dorada, supongo que no necesito esa basura. Toma, también puedo deshacerme de esa espada de tierra por ti y gratis. Pala, un arma muy poderosa, pega fuerte y puede abrir búnkers. Bien. Muchacho, ¿qué haces aquí? ¿Qué te resultó conocido? ¿Qué quiere decir? Soy la única papa que queda en la granja. ¿Qué? ¿Papanata? ¿Papanato? ¿Mi padre? Creí que murió hace años. ¿Que está vivo en un congelador? No sé si debería creerte, muchacho. Si de verdad vive, ¿podrías llevarle esto? Carta de papato. Una carta de papanato para papato. Ok. Ok, perfecto. Bueno, señores, voy a ir dejando este capítulo por aquí. Y en el siguiente, entregamos la carta y abrimos el búnker. Así que ya saben. Un like se agradece mucho, una suscripción también. Y nos vemos la próxima. Bye, bye.